Supongo que es una forma de poner a prueba mi propia capacidad adaptativa. ¿De qué voy a estar hablando? Voy a referirme, como el título lo está diciendo ahí, a lo que es liderazgo en tiempos de crisis. Pero voy a específicamente a referirme a lo que es ser autoridad en tiempos de crisis y qué expectativas pesan sobre ella. Voy a hablar un poco de las etapas de la crisis y después algunas, no sé si recomendaciones, sugerencias, ideas de cómo actuar desde la autoridad, sea que se trate de un presidente de la República, que se trate de un gerente general, de un jefe de un equipo. Y quizás hasta nos sirva a nosotros como padres de familia los que tenemos hijos. Y después, dependiendo cómo vayamos en el tiempo, también quizás aborde algo de la post-crisis, un par de ideas en relación a esto que muchos ya están mirando, ¿eh? Yo creo que quizás demasiado anticipadamente, pero de todas maneras vale la pena pensar en qué es lo que va a pasar después de la crisis y la importancia que puede tener en ello la autoridad también. Muy bien. Las expectativas sobre la autoridad. No sé si les parezca conocido ese personaje que está ahí en la pantalla. Es un gorila. No cualquier gorila, es el que se llama la espalda de plata. Los gorilas funcionan en bandas de más o menos 30, 40 integrantes y tienen una autoridad, que es, por eso se llama espalda de plata, el gorila más viejo. Tiene canas en el lomo. Esto es un poco distinto a los chimpancés, que también como especie social tienen autoridad, se organizan en torno a ellas, solo que en los chimpancés es el macho alfa. Y el macho alfa está ahí, no por ser el más viejo, sino por ser el más fuerte. Porque se empieza a parecer quizás a veces a las sociedades humanas actuales, no así las antiguas que estaban más basadas en la antigüedad. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque la vida social de los gorilas gira en torno un poco a la autoridad. Pero cuando las cosas están bien, cuando hay una normalidad, cuando podríamos decir para aquellos que ya tienen el lenguaje, se trata de trabajo técnico, la autoridad pasa a medio desapercibida, no es tan relevante. Ahora, ocurren ciertas cosas cada cierto tiempo que hacen que las miradas se vuelquen sobre la autoridad. Entonces, por ejemplo, cuando los gorilas empiezan a quedar sin alimento, ellos comen alimentos frutos del bosque, empiezan a qué? A mirar a la espalda de plata. Básicamente diciéndole, espalda de plata, llévanos a un lugar distinto de este, porque ya nos comimos todo lo que había alrededor, llévanos a un lugar donde hay alimentos. Y la espalda de plata entiende eso perfectamente, y entonces conduce al grupo hacia otro lugar. Se demorará un día, 2 días en encontrar normalmente ese lugar. Esto pasa cada cierto tiempo. Y si es que no lo encuentran en ese plazo de tiempo, los gorilas empiezan a poner nervioso y empiezan a mirarlo cada vez más. Y si pasa una semana sin que encuentren un lugar, definitivamente los gorilas ya están desesperados. Esto empieza a parecerse quizás a una crisis. Y si el gorila no es capaz de dar alguna respuesta en ese momento, probablemente va a la espalda de plata, va a perder la autoridad que tiene. Otra cosa que típicamente pasa en este interactuar de los gorilas es que pueden haber conflictos. Normalmente son conflictos menores, dos gorilas que se dicen ciertas cosas, pero a veces pasa un poquito mayor y los gorilas pueden entrar en combates y ya no son dos, sino que tres. Entonces, ¿qué hacen los demás gorilas? Se empiezan a poner un poco nerviosos porque no es algo que suceda tan habitualmente y lo que hacen es pedirle a la espalda de plata que haga algo. Lo miran, la autoridad empieza a cobrar importancia. Y la autoridad, en este caso, va a saber normalmente qué hacer. No es algo tan infrecuente. No es frecuente, pero no es tan infrecuente. Ahora puede ocurrir que ya no sean dos, tres, sino cinco, seis, 10. Casi que hay una rebelión. Los gorilas se ponen más nerviosos, suben los niveles de desequilibrio, miran con todavía más ansia, más ansiedad, a la espalda de plata. Y aquí la espalda de plata tiene que llegar a hacer algo. Si no lo hace, lo que va a tener, en este caso ya quizás no sea una rebelión, sino un golpe de Estado. ¿Qué nos está mostrando esto? En lo técnico, cuando estamos en tiempos normales, como decía, la autoridad pasa relativamente desapercibida. No es tan importante. Es cosa de gestionar. En lo adaptativo, cuando estamos enfrentándonos a algo distinto, a veces completamente distinto, la mirada de la gente se vuelca sobre la autoridad, en este caso de los gorilas. ¿Para qué? Para que baje los niveles de tensión, para que devuelva al grupo al equilibrio, para que resuelva. Y claro, si no resuelve, la autoridad empieza a arriesgar su poder. Cuando esto lo ponemos en situación de crisis, ya no solamente situaciones de trabajo adaptativo, sino que yo diría situaciones de trabajo adaptativo quizás extremo, cuando los niveles de desequilibrio han superado los límites. Entonces estamos hablando de una crisis.
Y eso puede generarse interno o externamente. Entonces, quizás, yo creo que todos tenemos el recuerdo de eso, de haber vivido nuestras propias crisis de niños. Y me estoy refiriendo a aquel momento en que tuvimos quizás un accidente más o menos grave. Éramos niños. ¿Qué es lo que hacemos en ese instante? Que sentimos que estamos en crisis, sin usar esa palabra, pero muy angustiados. Bueno, miramos y buscamos desesperadamente a nuestro papá, a nuestra mamá. ¡Papá, mamá! Un grito de desesperación. Y el padre y la madre entienden inmediatamente que tienen que estar ahí con el niño. Bueno, en el caso de los gorilas, por ejemplo, una crisis se vive o se vivió en su momento cuando, en lugar de ser, por ejemplo, la pantera la que se acercaba al grupo de gorilas, porque la pantera constituye un peligro, ¿no? Los gorilas se ponen nerviosos, igual que cuando hay un conflicto interno, en este caso un conflicto, si lo llamamos así, generado externamente, llega una pantera, los gorilas se ponen nerviosos, miran a la espalda de plata, y la espalda de plata, ¿qué es lo que hace? Algo que aprendió en el tiempo. Llama a que todos los gorilas se junten monolíticamente. Y esa es una estrategia extraordinariamente potente para contrarrestar la amenaza de la pantera. En otro momento, antes de que aprendieran esto, quizás se tiraba al mismo a espalda de plata a luchar con la pantera, pero al menos el 50% de las veces perdía, o si no, le tiraba un gorila chico, parece que se lo comiera y se quedara tranquilo, pero bueno, la pantera volvía después cuando ya tenía nuevamente hambre. Pero aprendieron a esta estrategia. La masa monolítica de gorilas neutralizando a la pantera. Ahora, fíjense, y aquí viene el tema de la crisis. ¿Qué pasa cuando en lugar de ser una pantera es por primera vez, el cazador, el hombre premunido de un rifle, el que llega a buscar ahí a los gorilas? ¿Qué es lo que hacen los gorilas? Miran a la espalda de plata. Esto es una amenaza, es algo extraño, distinto. ¿Qué es lo que hace la espalda de plata? Bueno, lo que sabe hacer en situaciones de este tipo. Llama a todos los gorilas para que se junten y formar esa masa monolítica. Solo que aquí no funciona. Aquí lo que tenemos es al cazador que simplemente no puede creer lo que ha ocurrido. En lugar de lo que él pensó, ir a tener que buscar a los gorilas en los árboles, perseguirlos por distintos lados, ponerles trampas, qué sé yo, se encuentra con que los gorilas se ponen todos junto a él para él poder disparar. El blanco perfecto. Cuando dispara, surge la crisis en los gorilas. Absoluta. Están muriendo miembros del grupo y no tienen idea qué hacer porque esto es nuevo. Y aquí es donde el espalda de plata realmente empieza a ser mirado, observado, en búsqueda de respuestas. Esto es lo que pasa en las crisis. Esto es lo que pasa con trabajadores que en medio de la crisis miran a sus gerentes generales, miembros de un equipo que miran al jefe del equipo, ciudadanos que miramos a nuestras autoridades políticas en búsqueda de respuestas, en búsqueda de seguridad, en búsqueda de orden. Y entonces las autoridades tratan de poder satisfacer esas expectativas. Pero aquí diría yo, cuando estamos en crisis, hay dos riesgos muy importantes, dos peligros en los que la autoridad puede caer. Uno, pretender dar soluciones conocidas, es decir, soluciones técnicas a algo que es totalmente distinto, al menos en parte distinto, a lo que antes había ocurrido. Entonces, claro, va a calmar por un momento esa ansiedad, va a tranquilizar a la gente, pero va a ser de muy corto plazo, porque no está atacando las causas de lo que está ocurriendo ahí que han provocado la crisis. Ese es el primer riesgo. El segundo riesgo es quedarse sola. Si la autoridad empieza a dar respuestas técnicas, empieza a ponerse en control de todo, lo que va a hacer es que el resto descansa en ella. Y claramente, si no está conduciendo al grupo a tomar responsabilidad de esto, en algún momento, cuando las soluciones técnicas no funcionen, el grupo le va a cobrar la cuenta. Entonces, esto me lleva a la siguiente slide. Ya no es el gorila, no es la espalda de plata, es Donald Trump. Y Donald Trump, justamente en mi mirada, ha cometido estos errores. Ha pretendido dar soluciones técnicas y de hecho, al principio, tan técnico fue esto que evadió por la vía de negar la existencia de un problema. Lo consideró algo menor, o por lo menos algo que no podía hacerle mella a esta gran potencia que es Estados Unidos, que él dirige. Esto fue creciendo, y en lugar de Donald Trump decir, tenemos un problema,
que es distinto a otros que hemos tenido antes, tenemos que buscar soluciones, lo que hizo fue ponerse en control de la situación, creer ponerse en control de la situación y dar una falsa tranquilidad. Con el correr de los días, evidentemente, todas las respuestas que fue dando fueron fallidas y la gente se empezó a dar cuenta. ¿Qué es lo que empezó a ocurrir con Trump? Que es lo que hoy día estamos viendo, que se empezó a quedar solo. Solo. Todavía tiene respaldo en las encuestas, no se ha desplomado ese respaldo. Pero claramente todo el mundo político, toda la élite norteamericana ya ha abandonado a Trump. Es tan increíble esto que esta semana, a comienzos de esta semana, los medios de comunicación televisivos de Estados Unidos, las cadenas más importantes, empezaron a discutir acerca de no cubrir en directo las conferencias de Trump. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que Trump entrega información falsa, engañosa, que llama equívocos, y que pone en riesgo, desde luego, la salud pública, el bienestar de Estados Unidos. Y entonces, lo que están crecientemente haciendo es no cubrir esas conferencias de prensa en directo, sino que ir, cubrirlas, pero después decidir si las transmiten o no, y qué parte transmiten, y qué dicen después de haber transmitido esas conferencias de prensa. Estamos viendo un presidente, en ese caso, que se está quedando solo, justamente por estar proveyendo soluciones técnicas y pretender estar en control de todo. Si no lo han visto, miren también esta semana en YouTube un video de Chris Cuomo, gobernador de Nueva York, que interpela directamente a Trump en todo esto. Bien, una cosa que no dije al comienzo que vamos a intentar hacer, aquí vamos a probar mis habilidades tecnológicas desde luego y las de ustedes, es hacer ciertas preguntas, yo a ustedes, después vamos a hacerlo al revés. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por medio de votaciones. Entonces, aquí voy a poner dos preguntas que deberían aparecer ahora en pantalla para que ustedes voten. Entonces, la primera es, la mayoría de las personas de mi equipo hoy están, y ahí aparecen alternativas, cinco alternativas, y después mi primera prioridad como jefe hoy está en, y aparecen cinco alternativas. Entonces les voy a pedir que voten. Muy bien, van entrando los votos. Ya como en 100. Muy bien, vamos en el 60%. Bien, ya parece que siguen entrando, pero ya más lentamente, así que lo voy a cortar acá. Tenemos casi un 75% de la gente que respondió. Muy buena tasa de respuesta. Parece que la tecnología ya la estamos dominando. Bien, finalizar votación y ahora compartir resultados. Veamos si esto funciona. Entiendo que están viendo los resultados ahora. Y fíjense, la mayoría de las personas de mi equipo hoy están. Y la alternativa más votada es asustadas frente al escenario futuro y sus potenciales consecuencias.
con un 35% de la votación. Y muy de cerca, activadas, tratando de hacer todo lo posible para salir adelante y aprovechar oportunidades. 34%. Las otras ya tienen bastante menos. O sea, confundidas por un lado, o sea, angustiadas por un lado, asustadas, y por otro lado, activadas. Parece dicotómico, pero no necesariamente lo es. Quizás hay equipos que están en distintos lugares o haya personas que un día están más en esto de estar asustados y otro día más activados. No sería nada raro, por lo menos yo lo he visto en estos días en muchísima gente. Y en mí mismo a veces. Y la segunda pregunta. Mi primera prioridad como jefe hoy está, la alternativa más votada con 32%, es mantener la motivación del equipo. Y la segunda más votada, con 30%, es conservar la calma para tomar decisiones con mirada a largo plazo y foco en oportunidades. Lo que es bastante coherente con lo anterior. Si estoy asustado, estoy tratando de también motivar, a pesar de que contener emocionalmente es bajo, 16%, ahí hay algo que quizás no cuadra suficientemente. Si hay mucha gente asustada, probablemente hay más necesidad de la autoridad de estar conteniendo. La motivación probablemente y la conservación de la calma para las decisiones con mirada a largo plazo está más en la activación. Bien, muy bien. Espero que a todos nos sirva esta información. Van a venir más preguntas después. Me voy a mover ahora hacia las etapas de la crisis. Este es un gráfico que a muchos de ustedes les puede resultar más o menos conocido en términos generales, pero es distinto, porque está pensado este gráfico de desequilibrio que ustedes en los cursos de liderazgo y después de transformación de las organizaciones pudieron haber visto, pero este está pensado específicamente para la crisis. Entonces, voy a ir de a poco para poder dar tiempo para que se entienda bien lo que está ahí. Por un lado tenemos en ese gráfico dos ejes, el eje vertical con el desequilibrio y el eje horizontal con una línea de tiempo, nada nuevo. Y después lo que mostramos son etapas. Entonces aparecen cuatro etapas, una que es el business as usual, después la etapa de emergencia, después la etapa de adaptación y después la etapa de integración del aprendizaje. La crisis propiamente dicha está en las etapas de emergencia y en la etapa de adaptación. Ahora, primera cosa a mirar ahí, ¿cómo se mueve la curva de desequilibrio? ¿Cómo es más o menos esperable, no es cierto? En la etapa del business as usual, el desequilibrio es bajo en lo que es la zona de confort. Cuando se desata la emergencia, es decir, cuando ya sentimos que estamos en crisis, fíjense cómo la curva de desequilibrio se dispara hacia arriba. Se dispara y se mantiene arriba, con subidas y bajadas, pero se mantiene muy alta durante la etapa de emergencia, de hecho, por sobre no solamente la zona de confort, sino por sobre la zona de aprendizaje. Esto, si queremos hacer una suerte de símil con lo que puede pasar con un ataque cardíaco. Yo estoy viviendo una vida normal, estoy en el business as usual, una vida que sigue una cierta rutina, de repente me da un ataque cardíaco severo. Y entonces, al ocurrir eso, vienen inmediatamente, hay un llamado de urgencia y vienen una ambulancia y lo que hacen inmediatamente es llevarme a una sala de emergencia. Y esta es la etapa de emergencia. ¿Qué es lo que están tratando de hacer en esa sala de emergencia operándome? Tratar de estabilizarme, que no me muera, simplemente que no me muera. Ya, y después me pasarán a la UTI, me mantendrán en observación, pero siempre con un riesgo vital altísimo. En esa etapa hay un riesgo vital de la persona, de las empresas, para poder sobrevivir. Entonces, por eso se explica que el nivel de desequilibrio sea tan alto. En la etapa siguiente, que es la de la adaptación, empiezan a bajar los niveles de desequilibrio. Aquí podemos pensar que el paciente ya fue derivado a la UCI, ya no está en riesgo vital, pero sin embargo está grave. Y aquí el foco está puesto en recuperar al paciente. Voy a mostrarlo ya con más detalle después, pero ustedes ven en el gráfico cómo aquí las curvas, la curva de desequilibrio puede irse hacia abajo y por lo tanto llegar a una zona de confort muy anticipadamente lo que sería para nosotros evasión del trabajo adaptativo que es necesario llevar adelante, es decir, del aprendizaje, o por el contrario, mantenerse esa curva dentro de una zona de aprendizaje. Voy a referirme a eso en un segundo más por la importancia que tiene. Y finalmente ya si salgo bien de la UCI, me van a llevar a una pieza cualquiera dentro del hospital y finalmente me van a dar de alta. Esa es la etapa que yo llamo de integración del aprendizaje. Aquí pasaron cosas graves.
Y lo que va a estar haciendo seguramente el doctor, ya cuando estoy en la pieza, e incluso después que ya me dio de alta, me va a llamar, va a estar buscando asegurarse de que yo como paciente aprendí algo de todo esto. Y estoy cambiando mis hábitos, porque de lo contrario me va a venir otro ataque cardíaco. Ahora quiero aplicar esto a lo que pasa con las empresas en estos momentos, a raíz del COVID-19. Y aquí quizás lo que tengamos que decir es, cuando estamos en el business as usual, hay un trabajo técnico. La empresa, la gente en la empresa está haciendo lo que sabe hacer. ¿Qué es lo que hace la autoridad? Bueno, la autoridad gestiona. Pasa relativamente desapercibida. No estamos mirando permanentemente a la autoridad. Es como la espalda de plata en situación normal. Sabemos que está ahí, pero cada uno sabe más o menos lo que tiene que hacer. Viene el COVID-19. Esto se produjo más o menos rápido y hubo, yo diría, evasión. Por eso es que se demoró en subir la curva de desequilibrio. Pero el estricto rigor fue bastante rápido. Y entonces esto nos lleva a la zona de emergencia. Se dispara, ¿no es cierto?, el desequilibrio. Supera largamente lo que es la zona, no solamente de confort, sino la zona de aprendizaje, como mencionaba antes. Ahora, aquí hay una cosa que es súper interesante. Fíjense cómo aumenta esa cantidad máxima, ese límite de tolerancia al desequilibrio. Es decir, cómo aumenta muy fuertemente y en poco espacio de tiempo la zona de aprendizaje, que es la capacidad adaptativa. Justamente la zona de aprendizaje refleja lo que es la capacidad adaptativa de una persona o de una organización. Puede resultar curioso, pero no lo es tanto. ¿Por qué puede aumentar tan dramáticamente y tan rápidamente esta zona de aprendizaje? Bueno, primero porque estamos dispuestos a asumir pérdidas que en época normal no estamos dispuestos a asumir. Y yo creo que ese ha sido el caso de todos. Por eso es que podemos ver empresas que bajan su sueldo en un 25%, en un 50%, y que no hay una tremenda negociación colectiva, ni la gente se va a paro. Porque claro, esa es una pérdida menor frente a la pérdida mayor de que la empresa quiebre. Y eso pasa en todo orden de cosas. Yo a mis hijas, debo decirlo, les bajé una parte de la mesada este mes. Básicamente porque hay una parte de la mesada que se supone que está destinada a transporte, bencina, qué sé yo, micro. Y no me reclamaron nada, absolutamente nada. ¿Y por qué? Porque entienden que estamos en una situación de crisis. Ahora, otra razón por la cual quizás sube fuertemente la capacidad adaptativa en esta etapa, es por la activación de lazos horizontales provenientes de la historia común que tenemos, de la camaradería, del sentido de pertenencia. Es decir, nos acordamos de todo aquello que hemos construido en conjunto, nos conectamos con eso. Y eso desde luego nos ayuda a asumir pérdidas, y desde asumir pérdidas entonces estamos dispuestos a ceder, a cambiar, a conectarnos, a activarnos en lo que sea necesario mucho más. Otra razón quizás es la suspensión de los juicios de valor. Empezamos a tener más buena fe, diría yo, a confiar más en el otro, a no estar buscando ahí la quinta pata. No, pero me están engañando, hay algo que está ahí, hay gato por liebre que me están vendiendo. No, estamos dispuestos a confiar. Y estamos dispuestos a confiar bastante en las autoridades. Fíjense cómo en varios de los países nuestros, pese a que la popularidad de presidentes en Chile, en Perú, en Colombia, en otras latitudes estaba baja, ha empezado lentamente a subir. Y finalmente yo creo porque también en esta etapa de emergencia se acelera la creación de mecanismos de coordinación para la sobrevivencia. Y yo creo que es el caso de la gran mayoría de todos nosotros, que estamos mucho más conectados a través de comités, de estas reuniones, de esto otro, grupos de WhatsApp, de esto demás acá. O sea, crece ese fenómeno de hiperconexión que genera muchos más mecanismos de coordinación. Todo eso pasa en la etapa de emergencia. Para la empresa, esta etapa es una etapa de continuidad operacional. Aquí lo que está en riesgo es la continuidad del negocio. Entonces hay un tremendo esfuerzo puesto en hacer que el negocio pueda seguir funcionando. No importa mucho cómo, pero tiene que seguir funcionando. Y es todo muy rápido. Después veremos cómo vamos ordenando la carga, pero al principio es irnos con todo hacia adelante. Y entonces sube tanto la capacidad adaptativa que es capaz, con el correr de los días, semanas, pero a veces días,
de llegar donde está ese nivel alto de desequilibrio que se ha generado a través de la crisis y, por tanto, transformar ese nivel alto de desequilibrio en potencial aprendizaje. Después viene la tercera etapa, o la segunda de la crisis propiamente tal, que es la de adaptación. Y aquí empiezan a bajar estos niveles de desequilibrio. Es imposible sostener niveles de desequilibrio tan altos o mantener una zona de aprendizaje en niveles tan altos. Esto ha sido, y puede que estemos ahí todavía y nos queden algunos días o semanas, ha sido algo excepcional. Entonces, en la etapa de adaptación, lo que empieza a pasar, y en muchos casos ya se está viendo desde el lado de la empresa, es una disminución de la actividad. Hay algunos que permanecen todavía bastante activos, pero hay otros que empiezan a bajar su nivel de actividad. Qué sé yo, el retail tiene que cerrar locales. Toda la gente que estaba en locales ya deja de trabajar. Se empiezan a ordenar ciertas cosas que tuvieron que reorganizarse durante la etapa de emergencia. Entonces ya viene una cierta disminución de esa actividad frenética que se produce en la etapa de emergencia. Y aquí está el gran tema de qué es lo que hago con el desequilibrio. ¿Lo sostengo, intento sostenerlo o busco que baje lo más posible? Si baja lo más posible, como decía antes, entramos en evasión, nos vamos a la zona de confort, todo igual a antes. Aquí el desafío es sostenerlo. Tiene que bajar un poco y tiene que sostenerse dentro de esa zona de aprendizaje. Ustedes ven cómo en toda esta ya etapa de adaptación va disminuyendo, pero no a los niveles en que estaba al comienzo, va disminuyendo. Entonces, eso desde el punto de vista de la empresa es una etapa de disminución de la actividad donde la clave está en impulsar aprendizajes para poder funcionar en un escenario distinto. La autoridad en la etapa de emergencia, cuando hablamos de la empresa, es como el doctor operando, está metido, tomando decisiones. En la etapa de adaptación, la autoridad es como el doctor empujando la recuperación, ya no está en el pabellón operando. Aquí está muy encima, está en la UCI, todo el rato ayudando al paciente, tomando decisiones, pero el paciente haciendo su trabajo. Finalmente vamos a esta etapa de integración del aprendizaje. Desde el punto de vista de la empresa, yo llamo a esta etapa una etapa de reactivación innovadora, en que va implementando nuevas formas de hacer las cosas. Hubo aprendizaje en toda esa etapa previa de adaptación, donde hubo disminución de la actividad. Empezamos a hacer cosas distintas, desde luego. Entonces ahora el desafío es cómo ese aprendizaje que he obtenido en la etapa de adaptación lo integro. Y aquí la autoridad es como el doctor chequeando y recordando que ya no podemos ser como antes, no podemos hacer las cosas como antes. Ese es el rol que va cumpliendo la autoridad. No me digan todo, sino fundamentalmente asegurándose de que mantengamos esa zona de aprendizaje en un nivel alto, como el que aparece acá en el gráfico. Es decir, que a raíz de esta crisis hayamos aumentado la capacidad adaptativa y que por tanto mantengamos después también el nivel de desequilibrio dentro de esa zona de aprendizaje. Aquí es cuando aparecen, ¿no es cierto?, o cuando podemos hacer carne los aprendizajes que se lograron en la etapa de adaptación y por lo tanto podemos realmente estar hablando de que hemos transformado esa crisis en una oportunidad. De lo contrario, vamos a tener una crisis que si no nos mató, no nos generó ningún aprendizaje y no nos dejó en ningún lugar distinto. Muestro esta imagen ahora, que la encontré por ahí, creo que ha circulado bastante en redes sociales, en LinkedIn y otras más. ¿Quién realmente lidera la transformación digital en tu empresa? ¿El CEO? ¿El Chief Technology Officer, el gerente de tecnología de sistema, o el COVID-19? Claramente, por la respuesta que aquí se ha visto masivamente, lo ha liderado el COVID-19. El cuento está, y no es raro eso, ¿no es cierto? Esa es la tensión natural que produce la crisis y que llama la atención sobre ciertas cosas. En este caso fue indispensable empezar a usar mucho más herramientas digitales de las que antes teníamos. Entonces, antes para muchas empresas, esto de la transformación digital era un título, era algo que se conversaba, se tomaban ciertas acciones, pero no había suficiente decisión para lanzarse. Esto obligó a hacerlo. Por lo tanto, realmente, excepto la respuesta C, es el COVID-19 el que lanzó a la empresa, a muchas de ellas, en transformación digital. Pero no es el COVID-19 el que las va a mantener en transformación digital. Esta es la etapa de emergencia solamente. Y si realmente queremos sacar provecho de esto en la adaptación y posteriormente en la etapa, mucho más importante aún, de integración del aprendizaje,
es necesario aquí que la autoridad cumpla un rol y que sostenga entonces la atención, el nivel de desequilibrio en torno a la utilización de herramientas digitales, no solamente herramientas digitales, esa es la parte fácil, sino la construcción de una cultura digital. Ustedes seguramente están viendo sus equipos cómo ya muchos de ellos operan casi naturalmente en espacios más digitales, usando Zoom y cuántas otras tecnologías hay. Pero eso no significa que estén mentalmente en ese espacio. De hecho, incluso me atrevería a decir que muchas empresas que, claro, están usando Zoom y otras similares en sus equipos para poder generar este trabajo a distancia. Pero eso tampoco significa necesariamente trabajo digital. Hay muchas otras plataformas de colaboración digital bastante más desafiantes que Zoom, que habría que empezar a poner. Pero sobre eso es una mentalidad digital, que tiene que ver con colaboración, que tiene que ver con agilidad, etc. Entonces aquí, esta respuesta que C tiene que pasar a ser B y A, fundamentalmente, si queremos que esto se sostenga. Voy a poner ahora otras preguntas que están conectadas justamente con esto que he estado viendo ahora de las etapas de la crisis. A ver, ¿dónde están ustedes? ¿Cómo lo han ido viviendo? Entonces, vamos aquí a las preguntas. A las tres preguntas siguientes, que las voy a poner en este momento. Ya las deberían estar viendo, así que adelante con la votación. A ver, se complicó un poco esto. Ya no veo nada. A ver, un segundo. Y a ver, ahí. Vamos a alcanzar a votar, pero son muy pocos. Entonces voy a darle una oportunidad más a esto. ¿Les parece? Entonces, relanzar la votación. Hacemos un resultado anterior. Sí. A ver si lo pueden estar viendo ahí. Ahora sí me dicen por ahí en el chat. Bien. Muy bien, aquí ya está funcionando. Bien.
Bien, ya vamos como en 20%. ¿45%? Bien, ahí me dejan enviar las respuestas. Ahora sí me dicen. Ya, los resultados de las otras preguntas no se vieron. Ahora entendí. Los dije ahí, pensé que lo estaban viendo, pero ya no sé cómo retroceder. Así que vamos a tratar de que puedan ver estos que están ahora apareciendo en mi pantalla. Todavía no finalizo la votación, así que ustedes no pueden verlo. Estamos acercándonos al 60%, siguen entrando muchas todavía. Bien. Ya, ya están entrando más lento, estamos como en el 70%, muchísima votación y los resultados interesantísimos. Entonces voy a en este momento cortar la votación, finalizar votación y compartir los resultados. Entonces díganme si los están viendo en este momento, que se supone que están... No se ve. Ya está claro que no se ve. Y la verdad es que no sé cómo hacerlo. Entonces, lo que voy a hacer es leerlo. Ya les cuento. Bien. Entonces, la primera pregunta era, lo que más nos está desafiando hoy como empresa es, la alternativa con la mayor votación es sostener la continuidad operacional del negocio un 33%. Y muy de cerca lograr la suficiente liquidez para pasar la crisis, que es 30%. Las otras ya tienen bastante menos, 21% mantener la relación con nuestros clientes y continuar siendo oferta para ellos, un 10% prepararnos para la crisis post-COVID-19 y 6% adaptarnos rápidamente al teletrabajo para no perder competitividad. La segunda pregunta que estaba acá era, ¿el nivel de desequilibrio hoy en mi empresa está? La alternativa más votada es aumentando, 47%, muy de cerca, estable, 45%. Y solo un 8% de ustedes dijo que el nivel de desequilibrio en mi empresa hoy día está disminuyendo. Y la tercera pregunta, ¿mi empresa está actualmente en la etapa D? La alternativa más votada, coherente con lo anterior, es emergencia, asegurando la continuidad, 51%. Le sigue adaptación, con disminución de la actividad e impulsando aprendizajes, 36%, y ya muy por debajo, consolidación de aprendizaje, reactivándose e implementando innovaciones, 6%, y business as usual, muy poco afectado por la crisis, 4%. Esto significa entonces que la gran mayoría de ustedes está en etapa... dentro de la crisis, en la etapa de emergencia, algunos ya entrando en la etapa de adaptación. Y la gran mayoría también viendo todavía con bastante lejanía lo que pueda venir después de la post-crisis. Entonces, puse de nuevo la imagen, confírmenme a través de un chat ahí si la están viendo ya. Sí, excelente, muchas gracias. Ya me estoy acostumbrando a esto. Entonces, esto sí que es un desafío tecnológico. Horacio me advirtió por todos los medios que probablemente no iba a funcionar. Tengo un plan B, pero voy a usar inicialmente el A para ver si pueden ver el video desde aquí, si no se los voy a poner por el chat. Entonces, lo pongo en este momento y me dicen si lo están viendo. Esta persona que está acá es el CEO de Marriott, es Arne Sorenson. Y este es un mensaje que dio la semana pasada a todos los empleados de la compañía.
Hello, Marriott Associates. I'm here to give you an update on the impact of coronavirus, or COVID-19, on our business and the steps we're taking to respond to it. Because of the profound impact COVID-19 is having on so many of us around the world, this is the most difficult video message we have ever pulled together. Our team was a bit concerned about using a video today because of my new bald look. Let me just say that my new look is exactly what was expected as a result of my medical treatments. I feel good, and my team and I are 100% focused on overcoming the common crisis we face. Now let's talk about that crisis, COVID-19. Let's start with the health challenge itself. Across our company, the number of COVID-19 infected associates is low, and I'm grateful for this. I want to acknowledge the associates who are dealing with it as a patient, a parent, family member, or friend, and the hundreds of Marriott colleagues who are at this minute quarantined. Our well wishes and thoughts are with all of you. In terms of our business, COVID-19 is like nothing we've ever seen before. For a company that's 92 years old, that's borne witness to the Great Depression, World War II, and many other economic and global crises, that's saying something. But here are the facts. COVID-19 is having a more severe and sudden financial impact on our business than 9/11 and the 2009 financial crisis combined. Given these circumstances, we've been forced to take proactive steps to respond to the crisis and are putting into place business contingency plans globally. While pieces of these continent contingency plans vary, given the differences in local laws and the geographies where we operate, certain elements are universal. We've worked to take controllable costs out of the business, like suspending all non-essential travel. We have paused all new hires, with the exception of a small number of mission-critical positions. We have stopped all hotel initiatives for 2020 and have gone dark on our brand marketing and advertising during this period. Both Mr. Marriott and I will not be taking any salary for the balance of 2020, and my executive team will be taking a 50% cut in pay. Above property around the world, we are moving to shortened work weeks. And in the US, we are also putting in place temporary leaves for at least the next 60 to 90 days that will impact most associates at our headquarters and above property locations. In 2 weeks, I will mark my 8th anniversary as CEO, a position I accepted on the heels of 2 legends in hospitality. As a leader, I've experienced so many wonderful highs and a good number of challenging lows. I can tell you that I have never had a more difficult moment than this one. There is simply nothing worse than telling highly valued associates, people who are the very heart of this company, that their roles are being impacted by events completely outside of their control. I've never been more determined to see us through than I am at this moment. While it's impossible to know how long this crisis will last, I know we as a global community will come through the other side, and that when we do, our guests will be eager to travel this beautiful world again. When that great day comes, we will be there to welcome them with the warmth and care we are known for the world over. As I close, I encourage you to please take care of yourself, your friends and family, and the community around you. I wish you good health and a sense of optimism. Together, we can and we will overcome this and we'll thrive once again. Thank you and be well. Leo que se vio bien, me alegro, porque a mí ya he visto este video 3-4 veces y no deja de impactarme, de conectarme, de emocionarme. Ahí algunos de ustedes están poniendo, ¿no? Es muy emocionante, dando noticias extraordinariamente difíciles. Lo quise poner porque ahora quiero conversar un poco de... Hello, Marriott Associates. De... Justamente aquí lo que aparece, ¿no es cierto? Lo que es ejercer el liderazgo desde la autoridad durante la crisis. Y muchos de ustedes que han pasado por los cursos que hacemos en la universidad saben la diferencia entre autoridad y liderazgo y saben que no es obvio que la autoridad ejerza liderazgo. Y ejercer liderazgo en una etapa de crisis tiene particularidades muy especiales. Este video de Arne Sorenson muestra bastante bien
lo que voy a explicar en este momento. Voy a poner 7 ideas en torno a cómo ejercer liderazgo de la autoridad durante la crisis. Y esto dentro de un contexto que es importante tenerlo en cuenta también. No olvidemos, ¿no es cierto?, lo que decía al comienzo. En momentos de crisis, nosotros miramos casi con desesperación a la autoridad para que nos dé seguridad, para que nos dé respuestas, para que establezca o restablezca el orden. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que la autoridad, en un momento de crisis como este, con altísimos grados de incertidumbre, no tiene las respuestas. No es fácil, por lo mismo, que nos dé seguridad. Con suerte puede mantener un cierto orden. Entonces, ¿qué es lo que hace la autoridad cuando le están pidiendo una cosa y no puede proveerla, o no puede proveerla en una parte importante? Ahí es cuando decía yo, se corre el riesgo de, por un lado, dar respuestas técnicas y, por otro lado, quedarse sola, como a mi juicio ha ocurrido con Trump. ¿Qué hacer entonces? La primera cosa es humildad. Creo que es absolutamente vital la humildad en un momento como este. Aquí es posible, y no solamente posible, es deseable decir no sé. Y está bien no saber. Eso no significa que nos vamos a quedar paralizados. Pero pretender aparecer en control de la situación, inventando respuestas que no se tienen, creo que es el peor de los remedios. Eso es arriesgar, desde luego, la confianza que se tiene sobre la autoridad, por lo tanto, finalmente, el poder de la autoridad. Pero además, es perfectamente posible llevar a un país, ¿no es cierto?, a una organización, a una situación de, ya no crisis, sino que de caída en el vacío, de irse por el precipicio. Porque aquí las personas estamos dispuestas, como lo expliqué antes, a confiar más en las autoridades porque necesitamos quien nos guíe. Pero si esa persona que nos guía nos lleva directamente al precipicio, bueno, vamos a estar peor de lo que estamos en este momento. Humildad. Una gran, gran compañera en momentos como este desde la autoridad. Lo segundo, decisiones difíciles que es necesario tomar. Y lo peor de todo es que estoy tomando decisiones difíciles sin necesidad de tener toda la información. Aquí no puedo darme el lujo, como autoridad, en medio de la crisis, de estar analizando todas las opciones. ¿Por qué? Porque eso me va a llevar a la parálisis. Va a ser, ¿no es cierto?, parálisis por análisis. Aquí en la crisis, y particularmente en la etapa de emergencia, es necesario moverse rápido. Entonces, tomo decisiones sin toda la información, pero al mismo tiempo reevalúo permanentemente qué es lo que está pasando ahí. Y por lo tanto puedo incluso echar pie atrás con algunas decisiones que tomé a la luz de la nueva información que va apareciendo. Ojo, eso sí, con sobrereaccionar. Entonces, aquí es volver un poquito a esto que conocemos, de observar, interpretar, intervenir, pero aceleradamente. Quizás incluso valga la pena esto de los MVPs, aquellos que están familiarizados con todo lo que son metodologías ágiles, ¿no es cierto? Los Minimum Viable Products, el producto mínimo viable. Yo no espero tener el producto perfecto para sacarlo al mercado. Saco un producto razonablemente bueno, pero que está a prueba y que de hecho espera, ¿no es cierto?, el input de los clientes para ser mejorado. Y nadie puede esperar que, porque está concebido de esa manera, sea el producto perfecto. Aquí es lo mismo. Nadie puede esperar que sean las decisiones perfectas, pero es necesario tomar decisiones que van a ir siendo mejoradas a lo largo de los días. Tercera idea. Ahí se me fue la puerta. La tercera idea, a ver si retrocedo con la empatía. La tercera idea es la de visibilidad. El que la autoridad sea humilde no significa que se esconda. La autoridad tiene que ser visible. Tiene que estar ahí. Recordemos siempre ese accidente de niño que tuvimos, que nos dolió. Lo primero que hicimos fue buscar a nuestros padres. Aquí necesitamos estar visible porque la gente como autoridad nos está buscando. Pero ojo, estar visible no significa estar solo. Estar visible no significa tener la respuesta para todo. Simplemente significa estar. Y desde ese estar, ser capaz de comunicar. Comunicar para orientar y comunicar para habilitar. Habilitar a las personas, haciendo que las redes se activen y que funcionen. A que las personas se empoderen y puedan aportar. Yo lo miro esto como una suerte de
si lo miramos en una organización, ¿no es cierto?, como una suerte de flota que se va armando, donde hay, claro, una nave ahí, que es la central, el buque insignia de la flota, si ustedes quieren, los headquarters, lo que ustedes quieran. Pero hay un montón de otros, veleros, botes, naves medianas que forman parte de la flota y que vamos dentro de esta tempestad con olas altísimas, vientos huracanados, avanzando. Conectados unos con otros, en red. Lo importante es que no haya gente a la deriva, gente en el agua. Porque esa gente la estamos perdiendo. No estamos pudiendo activarlas, haciendo que aporten, sintiéndose que aportan. Aquí no hay que encerrarse en la sala de control. Y esa es una tentación que la autoridad siempre tiene en momentos de crisis, porque como no tiene respuestas, no puede salir, y al no salir, prefiere estar en la sala de control tomando decisiones. Pésima idea. Imagínense, además, en salas de control, si lo pensamos de esa manera. Todos hemos tenido la experiencia de estar arriba de un avión, seguramente, que iba a salir a una determinada hora, y no sale, y no sale, y no sale, y estamos sentados ahí sin saber lo que pasa. ¿Qué es lo que esperamos? Que el piloto hable. En este caso no necesitamos que salga, por supuesto, de esa sala de control, pero sí que hable, que nos diga qué está pasando. Más aún, si ya estamos volando y hay una zona de turbulencia fuerte, lo primero que queremos es que el piloto hable y nos diga qué está pasando. No necesariamente que nos diga la turbulencia se acaba en 2 minutos más, sino que nos dé contexto. Hay organizaciones, lo digo porque esto es público además, sobre todo para aquellos que están en Colombia, Copetrol, que es la principal empresa, es como el Codelco chileno, principal empresa colombiana. Este día martes, el CEO de Ecopetrol justamente se conectó con los 13.000 empleados de Ecopetrol. De hecho, hubo 20.000 conexiones, hubo gente incluso fuera de Ecopetrol que aparentemente se conectó. Ecopetrol es muy importante además para el país. Y el CEO comparte su comité ejecutivo dando la cara, contando lo que estaba pasando, una situación bastante crítica, ustedes se pueden imaginar, además con los precios la caída de los precios del petróleo. Eso es estar visible, eso es lo que hace Sorensen en un discurso como ese que ustedes vieron. Lo cuarto, ya lo anticipaba, ¿no es cierto?, es la empatía. ¿Empatía con qué? Empatía con las pérdidas que está la gente teniendo. Estas pérdidas son de muy difícil, de distinta naturaleza. Desde luego la pérdida de empleo o las disminuciones de salario. Pero también gente que está trabajando y lo está haciendo desde su casa. Bueno, hay pérdidas de competencia, aprender a hacerlo para algunos. Pero creo que todos además hemos experimentado el estar trabajando desde la casa, pero en un contexto familiar. Y entonces se produce un estrés familiar. No es fácil estar como aislado de esto. Y esas son pérdidas también. O el no tener una rutina de trabajo que empieza una hora y termina tal hora. ¿Cómo empatizo con eso? Diciéndolo. Y sobre todo empatizar desde la vulnerabilidad. La autoridad siempre tiene esa como necesidad de mostrarse fuerte porque es lo que se le pide. Este video de Sorensen muestra que eso no es cierto. Que yo puedo como autoridad ser vulnerable, mostrarme vulnerable, porque lo soy realmente en una situación como esta. Y eso no significa que sea débil. Este es el poder de la vulnerabilidad, no la debilidad de la vulnerabilidad. Y desde ahí convocar para que enfrentemos este desafío. El quinto elemento es franqueza y transparencia. Aquí no sacamos nada con esconder las cosas. Es evidente lo que está pasando. Por lo tanto, si nuestra gente en las organizaciones siente que le estamos escondiendo información, inmediatamente va a sospechar, va a desconfiar. Aquí lo importante es justamente dar esa transparencia, hablar con franqueza y al mismo tiempo tomar cursos de acción, que es lo que hace Sorensen. Y aquí uno que se equivocó y de manera importante fue Xi Jinping. No él personalmente quizás, aunque en parte sí, sino que esto es parte también de lo que es la cultura china. Cuando aparece todo esto en Wuhan, bueno, al principio la gente no levanta el tema. ¿Por qué? Porque en una cultura como la China hay temor a estar levantando problemas porque eso puede ser castigado. Es muy jerárquica, es muy de silencios, de esconder información. Finalmente sube, llega a Xi Jinping y él lo esconde un poco desde lo que está pasando en China, se lo esconde al mundo. Ahí se perdieron 2-3 semanas extraordinariamente valiosas.
que probablemente habrían significado mucho menor impacto después fuera de China y en China mismo. Sexto, experiencia y adaptación. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Aquí, la autoridad, muchos de ustedes, tenemos experiencia, hemos tenido experiencia en distintos tipos de crisis. Ayer justamente conversaba con un grupo de CEOs que hemos formado para tener conversaciones de este tipo, y claro, recurrían a la experiencia de crisis del 2008-2009, ¿no es cierto? La crisis subprime, algunos se remontó al 82-83, en Chile particularmente, que se vio extraordinariamente afectado con una caída del producto de 14% del 82 y un 5% del 83. Entonces, hay experiencias, pero pongo adaptación porque nada es igual. No puedo traerme exactamente copiado lo que aprendí en una experiencia de crisis previa para ponerlo acá. Me sirve, pero no me puedo quedar en esas soluciones. Sería, de nuevo, una solución técnica para elementos que indudablemente son distintos a los anteriores. Por lo tanto, tenemos que buscar mecanismos de adaptación a la actual realidad. Si somos capaces de eso, entonces, de nuevo, las crisis se transforman en oportunidades. Por ejemplo, una persona que conozco que es dueña de un restaurante bastante fino en Santiago y que obviamente se enorgullece de la comida que tiene y sobre todo la atención que ofrece en el local. Nunca se le habría ocurrido hacer delivery. ¿Por qué? Porque le baja el estatus. Bueno, en circunstancias como esta decidió hacer delivery. Le ha ido extraordinariamente bien. Ahora, el cuento consiste en, o el desafío consiste en, ¿qué va a hacer después de la crisis? Cuando la gente vuelva a ir a los restaurantes. ¿Va a seguir haciendo delirio o encontrar otras cosas distintas o va a volver a la normalidad? Finalmente, pongo una séptima idea, que es esperanza y propósito. En una crisis como la que estamos viviendo, desde la autoridad es importantísimo mostrar esperanza. Lo hace Sorensen hacia el final de su intervención. Este no es el fin del mundo. Vamos a cruzar este río de alguna manera. Y vamos, después de haberlo cruzado, a prosperar, dice él. ¿Desde dónde? Desde el propósito. Aquí el propósito organizacional se vuelve crítico. ¿Qué es aquello que anima a las personas a ser parte de una organización, a ir a trabajar ahí todos los días? Bueno, ese propósito para aquellas organizaciones que lo tienen instalado, que lo han trabajado, hoy día se vuelve un activo extraordinario. La semana pasada me llamó un gerente general de una empresa importante de alimentos en Chile. Y me dice, tengo un problema, no conocía mucho cuál es la empresa, desde luego, pero no hemos trabajado con ellos, por tanto no sé mucho la realidad interna. Y me dice, tengo un problema, que es que los sindicatos me están amenazando que no quieren ir a trabajar, la gente no quiere ir a trabajar. ¿Por qué? Porque están poniendo en riesgo su salud y se preguntan por qué ellos tienen que poner en riesgo la salud. Entonces me dice, ¿qué hago con esto? Dije, yo no tengo respuestas mágicas para eso, pero sí creo que hay una cosa, y no sé cómo es en tu compañía, esto que es muy relevante. ¿Cuánto esas personas se mueven por propósito? ¿Cuánto tú has sido reflejo de propósito en los años previos? Porque si esa organización, si su gente se mueve por propósito, bueno, tú podrás pararte y decir, oye, aquí estamos frente a una emergencia nacional. El que nosotros produzcamos alimentos no es importante solamente para esta empresa, es importante para el país. Esto no se trata de un beneficio para los accionistas, es más grande que eso y aquí yo puedo además buscar múltiples formas a través de las cuales todos vamos a hacer ese sacrificio porque no estamos pensando en nuestro bolsillo, estamos pensando en el país. Una empresa con propósito puede hacer eso. Si esa empresa no ha trabajado su propósito, bueno, le dije yo a este gerente general, la tienes muy difícil. Porque, claro, la gente se mueve más transaccionalmente y tú podrías desde ese punto de vista decirles, ok, voy a subir los sueldos durante un tiempo para que ustedes puedan ir a trabajar a las plantas para producir el alimento que los chilenos necesitan. No creo que sirva, le dije. Porque lo primero que creo yo te van a decir de vuelta es, ¿usted le está poniendo un precio a nuestra salud? ¿Eso es? Mostrar esperanza, conectarse con propósito. Bien, y aquí voy a poner el último set de preguntas que tienen justamente que ver con estas siete ideas que he puesto en torno a la autoridad. Entonces voy a hacer lo que hice la vez anterior para que funcionara, que es salirme del modo presentación y poner
Entonces, la votación. Que son justamente las siete ideas en que ustedes dicen sí o no respecto del gerente general de la empresa en que ustedes están. Se está viendo, confírmenme, a ver. Se ven bien. Adelante. Sí, me estoy dando cuenta que me lo están haciendo ver. Las preguntas 2 y 3 son idénticas. Eso fue un error al subir la encuesta, pero están las 7 porque hay 8 preguntas al final. Sáltense la 2 o la 3, contesten una de ellas solamente. Como quieran, vienen la 2 o la 3, ambas, como ustedes quieran. Vamos en 52%. Sí, me dicen si podemos compartir las preguntas, por supuesto que sí. Ahí después Horacio seguramente me va a ayudar a cómo ponemos esto en, disponible para todos, tanto el video como las preguntas que hemos estado haciendo acá. Alguien dice, me tengo que evaluar yo misma si eres gerente general, sí. Vamos en el 60%, esperemos un poquito más. Otro que se evalúa a sí mismo, espero que bien. Ya. Vamos. Sobre el 60 ya están disminuyendo la entrada de votos. Entonces voy a finalizar la votación. De nuevo voy a apretar aquí, compartir los resultados y seguramente no se van a ver. ¿Se ven? Sí. Ah, pero qué bueno. Hice exactamente lo mismo que he hecho en las veces anteriores. Entonces, vamos revisándolo todos entonces. La primera pregunta, el gerente general de mi empresa ha actuado desde la humildad. 75% responde que sí, 25% que no. La 2 y la 3 que son la misma, tienen una tasa de respuesta bastante similar. El gerente general de mi empresa ha sabido tomar decisiones difíciles en medio de la incertidumbre. 77% que sí, 23% que no. Me salto a la cuarta. El gerente general de mi empresa ha estado visible. 67% que sí, 33% que no. Empieza a bajar. El gerente general de mi empresa ha sido empático, 73% que sí, 27% que no. El gerente general de mi empresa ha sido franco y transparente, 75% que sí, 25% que no. El gerente general de mi empresa ha promovido la adaptación y el aprendizaje, 61% que sí, 39% que no, la más baja hasta el momento. Y también igualmente baja el gerente general, o no tan alta, el gerente general de mi empresa se ha conectado con el propósito organizacional y dado esperanza, 61% que sí, 39% que no. Interesante.
Yo creo que son cifras en general, más o menos las primeras que se te mueven en torno al 75% de esos positivos. Las últimas dos que probablemente ya hacen pensar un poquito más allá de la etapa de emergencia, están todavía un poco más bajas que las anteriores. Y ojalá suban en las semanas o días que siguen, donde ustedes mismos pueden también, si no son los gerentes generales, a conversar con ellos y ayudarlos en eso. Pero creo que en general son tasas positivas de respuesta. Puras autoevaluaciones dicen por ahí, espero que no. Bien, vuelvo entonces a la proyección, ya para entrar en la parte final de esta presentación. Y paso de esta lámina y entro en esto que voy a decir algunas pocas cosas solamente, ¿no es cierto? En esto que pasa después de la crisis. Y ahí, como sale ahí, yo creo que la post-crisis parte en la crisis. Que es bien, bien importante entenderlo de esa manera. Desde luego no parte en la etapa de emergencia, pero sí parte en algún momento en la etapa de adaptación, donde ya tengo un poquito más de tranquilidad, ha disminuido la actividad, y entonces puedo empezar a pensar, ¿qué estoy aprendiendo en esto? Y desde ese que estoy aprendiendo, entonces, ¿qué tendría que ser distinto después de terminada la crisis? Y aquí quiero poner dos claves. Una, que pueden ayudar. Una es la conformación de un comité de adaptación. Pónganle el nombre que quieran en realidad. Estoy poniendo comité de adaptación simplemente porque se tiene que dedicar a eso. Es decir, a un grupo de personas, no demasiadas, que empiezan a poner su foco solamente en qué estamos aprendiendo acá y qué de esto queremos ir integrando una vez que termine la crisis. Si es que no existe esa instancia, se hace muy difícil que alguien que todavía está tratando de, personas que están arriba, sobre todo la organización, tratando de hacer que continúe la operación, estén poniendo ya énfasis en el aprendizaje y en la adaptación posterior. Y lo segundo es reformulación del plan estratégico. Esto no es inmediato, desde luego. Ese comité de adaptación empieza a subirse al balcón, diríamos, ¿no es cierto?, a mirar a lo que tiene que ver con observar, interpretar. Y ya cuando estamos pensando en intervenir, lo hacemos desde la reformulación del plan estratégico. Es evidente, evidente, que el plan estratégico que estaba rigiendo a comienzos de año no puede ser el plan estratégico que rija después de salir de la crisis. No está rigiendo ahora, por supuesto, pero tampoco puede ser el que rija después de terminada la crisis. Si es que eso ocurre, es que, de nuevo, no tomamos la crisis como una oportunidad para aprender. Entonces, comité de adaptación que esté pensando en esto, de hecho, incluso el comité de crisis, que está muy fuerte en la etapa de emergencia, puede en parte, a medida que va perdiendo intensidad, ir convergiendo, al menos miembros de ellos, en un comité de adaptación, y la reformulación del plan estratégico a medida que vamos entendiendo cuáles son los aprendizajes que debemos poner en práctica. Y finalmente quiero terminar con esto. La importancia de un steering committee. ¿Ya? Lo estoy primero diciendo en términos generales. Un steering committee pensando en procesos de transformación. Y los que han estado en clases con nosotros, bueno, hemos visto muy detenidamente lo que son esos procesos de transformación y hemos, por ejemplo, usado una imagen como esta para entender lo que es este proceso de cambio adaptativo de transformación, donde estamos en una situación de equilibrio, aparece un problema que lo tomamos como un desafío, y eso hace que pensemos en una solución, ¿no es cierto?, que es un B, es decir, hacia dónde nos vamos a dirigir en este proceso de transformación, pero en el momento que pensamos en el futuro, inmediatamente aparecen pérdidas en el presente, se forman facciones, y sabemos que desde ahí moverse al B no es algo que sea rápido, no quisiéramos que fuera rápido, pero esto toma tiempo en llegar a B, hay todo un proceso con altos y bajos, por lo tanto hay experimentación, no todo sale bien a la primera, nos equivocamos, eso va acompañado de mucha tensión y evasión que son producto del desequilibrio. Y sabemos que cuando hemos llegado a B, B no es algo diametralmente distinto a A. Todo este proceso de transformación implica cambio y conservación, y de hecho es mucho más lo que conservamos que aquello que cambiamos. En este caso, B es solamente diferente a A en ese pedazo naranja. Y esto siempre es algo que tenemos que recordar. Cuando estamos hablando de cambio, no es una revolución, es evolución.
Y lo mismo pasa en una crisis. La crisis nos va a llevar a cambiar cosas, pero hay mucho que queremos que conservar. Ahora, ¿dónde está el punto? Que en la crisis que estamos viviendo hoy día, ese B hoy día no existe. Para la mayoría de las empresas es muy difícil tener certezas sobre cuál es ese B. Se ve, si es que se ve algo, como algo muy difuso. Porque no sabemos en realidad todavía cuál es la extensión de esta crisis y la profundidad de esta crisis. Ninguno de nosotros puede aseverar que en 2 meses más vamos a estar trabajando normalmente. Perfectamente podríamos estar de vuelta en situación de aislamiento en noviembre. Y esto sea como un acordeón, ¿no es cierto? Entramos y salimos. Y quizás cuánto dure. Entonces, si no sabemos cómo va a ser la crisis en términos de profundidad y duración, menos sabemos dónde vamos a estar nosotros en algunos meses más. Entonces, tenemos que movernos en esta lógica, pero como digo, incluso sin tener claridad sobre ese futuro. Entonces, en un proceso como este de transformación normal, más allá de una crisis, que es evidentemente un proceso adaptativo, necesitamos un steering committee. Una suerte de, llamémosle comité de transformación, si no es el comité ejecutivo, tiene miembros del comité ejecutivo, que mira, su función es tener una mirada estratégica que se traduce en una perspectiva sistémica, de ir entendiendo qué es lo que va pasando en el sistema, como aparece ahí, ¿no es cierto?, en A, con diferentes grupos, facciones internas y externas, y también con una perspectiva adaptativa, que es aquello que necesitamos ir aprendiendo. Ahora, si esto lo llevo a la crisis, bueno, el asunto, como decía, requiere un steering committee todavía más estratégico, con más mirada sistémica, con más mirada adaptativa, funcionando en velocidad. Ese steering committee al principio es un comité de crisis. Y no tendría ni para qué hacer la pregunta, supongo que en todas las empresas de ustedes se conformó un comité de crisis. Pero ese comité de crisis es extraordinariamente relevante en la etapa de emergencia, pero ojo que en la etapa de adaptación, como decía antes, tiene que también empezar a haber un comité de adaptación para ir recogiendo los aprendizajes, que puede ser uno distinto al comité de crisis, con algunos integrantes cruzados, porque el comité de crisis ya seguramente en esa etapa ya no se junta todos los días, se juntará día por medio, menos intensidad, entonces es importante ir incorporando todo este elemento de adaptación. Y aquí voy a mostrar simplemente 3 láminas, porque me parece muy importante en estos comités, que son la autoridad al final del día. La autoridad no es solamente el gerente general, son estos comités. Me parece muy relevante la dinámica que se da dentro de esos comités. Entonces, 3 vicios que pueden típicamente haber dentro de eso. Lo que espero ustedes, no sé si ustedes están leyendo ahí, es que actúen, no sé, que sean autónomos, innovadores, con pensamiento crítico y que hagan exactamente lo que les digo. El dibujo no hace alusión a un comité, pero piénsenlo como si fuera un comité donde un jefe está ahí todo el rato diciendo lo que tienen que hacer. Pese a que el discurso es, aquí están las decisiones que tenemos que tomar entre todos, tenemos que todos estar mirando lo que pasa en la organización, al final del día yo tomo el control. Pésima solución para un comité de crisis. Aun cuando se necesitan decisiones rápidas, no puede ser solamente el jefe el que está encima de todo. Necesito trabajar con este comité mucho más colectivamente. Segundo vicio está a través de esta imagen que está aquí. Qué suerte que el hoyo no está a nuestro lado. Aquí, señores, señoras, estamos todos en el mismo bote. No solamente el mismo bote dentro de la empresa, y esto es lo bonito de esta crisis, creo yo. En el mismo bote dentro del país y en el mismo bote dentro del mundo. Lo que pasó en China, claro, pasó en un pedazo del bote, pero pasó en el bote en que estamos todos. Y no podíamos nosotros pensar desde Chile que no estábamos en el mismo bote en el que estaba China. Creíamos que estábamos, no estábamos. Y desde ese punto de vista, entonces, cuando lo llevo a un comité de crisis, a un comité de adaptación, a un comité de transformación, bueno, ¿cómo nos entendemos parte de lo mismo? ¿Cómo tenemos una mirada más completa y no sobre parcelas dentro de la organización? Finalmente, muestro esta lámina. ¿Qué están viendo? Una M, una W. En situaciones de crisis, de estrés en general, surge a veces quien yo soy en lo más profundo. Y entre otras cosas probablemente surjan todos estos sesgos que tenemos de a veces querer tener la razón, de que nosotros sabemos más que el otro, de que somos dueños de la verdad, de que funcionamos mejor que los demás. Creo que en una etapa de crisis como la que estamos viviendo es importantísimo tomar perspectiva y ver cómo se perciben las cosas desde otro lado. Escuchar a los demás.
escuchar sobre todo a aquellos que muchas veces no hablan demasiado y sin embargo están conectados, quizás con mucha gente representan sensibilidades. ¿Y esto para qué decir lo importante que es a nivel político? Creo que todavía el sistema político nuestro le está costando esto, que no nos cueste en los comités con que estamos conduciendo nuestras organizaciones en este momento. Y termino, antes de abrirlo para preguntas, quizás me extendí bastante más de lo que hubiese querido, termino diciendo que creo yo que estamos viviendo un momento histórico, un momento histórico que nos está poniendo a prueba como especie, como países, como organizaciones, como personas. De aquí yo creo, más allá que sea una frase cliché, no vamos a salir iguales, no deberíamos salir iguales. Y aprendizajes vamos a tener que tener a nivel de planeta, a nivel de países, a nivel de empresas, a nivel de equipos, de familias y a nivel individual. El que seamos capaces de tener esos aprendizajes depende en una gran parte de cómo nosotros como autoridades en cada uno de estos distintos niveles actuamos. Si somos autoridades que actuamos como nos mostraba al comienzo, ¿no es cierto?, buscando respuestas técnicas, dando falsas seguridades, nos vamos a quedar solos y vamos a conducir a la gente al abismo. Si aplicamos ideas como las que estuve compartiendo, creo yo que podemos mirar esta crisis con esperanza. Muchas gracias. Y entonces, esto se me puede hacer muy difícil, estoy mirando el chat para que agarrar algunas preguntas. Se mueve muy rápido esto, demasiado rápido. A ver. Uf. Esto es como una ametralladora. Voy a parar en alguna parte. Un excelente. Profesor, en este sistema social hoy están confluyendo dos crisis o dos dimensiones de una crisis, la social y el efecto COVID. Pareciera que la social está en pausa. ¿Cuál es su visión de cómo converger hasta llegar a un nuevo equilibrio? Qué gran pregunta, la tomé al azar. Efectivamente, hay una crisis social en pausa y no podemos pretender pensar que con esta crisis del COVID la otra se extinguió. Va a salir de todas maneras, de todas maneras. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos vamos a parar frente a esa crisis social que hoy día está escondida? ¿Vamos a haber aprendido de esta crisis del COVID para afrontar la crisis social? Esa sería mi esperanza. ¿Por qué? Porque si hemos aprendido de esto, vamos a entender de nuevo que nos debemos más unos a los otros, que tenemos que entender otras perspectivas, que tenemos que empatizar, que hay que incorporar a otros en las decisiones. Y esto es un aprendizaje que debería quedar instalado tanto para las autoridades como para la ciudadanía. Y aquí me voy a la M y la W. Ojalá los ciudadanos de este país, independiente de lo que pensemos, independiente del lugar en que estemos, podamos entender que hay distintas perspectivas que son válidas y desde ahí conversar. A ver, otra sí, me paro al azar en alguna parte. Muchas gracias, Juan Carlos, ya lo hago ahí por la iniciativa. Este y las demás clases, total, eso era un comentario. Aquí, he escuchado la teoría del martillo y la danza, que privilegia aplicar supresión para cautelar primero a la salud y luego ir a lo económico. Uf, qué buena. ¿Podrías comentarlo? En esta crisis, mi mirada es que hay dos valores que están entrando en conflicto. Uno es la salud, el otro es, llamémosle, el desempeño económico. Y lo voy a decir claramente, yo creo que al 99,9% de la gente les importan ambos valores. ¿Cuál privilegiamos? Bueno, yo creo, y creo que sería ciego no hacerlo de esa manera, el que tenemos que privilegiar es la salud. Pero no para poner las cosas en blanco y negro. No es la salud y olvidarnos de todo el resto. Es la salud tratando de también preservar de algún modo el desempeño económico. Porque si no, claro, vamos a privilegiar solamente la salud y a la vuelta de la esquina, en 4 meses más nos vamos a encontrar con que estamos muchísimos vivos, ¿no es cierto?, la gran mayoría, pero resulta que no tenemos que comer, estoy exagerando desde luego. Entonces la habilidad, la sabiduría más bien, en esto creo que consiste en privilegiando la salud, sin duda alguna, como también, sin verlo en blanco y negro, logro incorporar ese valor
del progreso o el desempeño económico. Otra que tomo aquí rápido, creo que los políticos son capaces de formar un comité de adaptación para superar ambas crisis, como pregunta. Me encantaría. Algo de eso se ha visto, pero muy poco. Esto es lo que se llama política, una suerte de gobierno de unidad nacional. Y están jugando el partido por Chile y no por intereses particulares de personas o grupos políticos. Otra aquí, que se mueve esto, lo que estoy poniendo. ¿Cómo la biología enfrenta estas situaciones que pudiéramos aprender como sociedad? No soy biólogo. Mucho del tema, ¿no es cierto?, de adaptación viene precisamente de la biología, que es un componente bien importante dentro de la teoría evolutiva. Y la biología nos enseña, ¿no es cierto?, dentro de la lógica también evolutiva, esto de cómo vamos experimentando a través de mutaciones. Las crisis biológicas, y debo decir que no soy experto en esto, me imagino que dan la oportunidad de, a través de las mutaciones que generan, poder progresar. Si hay alguien que quisiera comentar eso, con más, y aquí hay varios doctores en este grupo, que lo puedan hacer por chat para que quede por lo menos registrado, yo lo agradecería mucho y me interesa mucho saberlo, tener más conocimiento de eso. Es difícil liderar cuando corporaciones globales toman decisiones que no son correctamente comunicadas. ¿Cómo enfrentarlo? ¿Sí? Si yo estoy en Marriott, pese a la tremenda crisis, tengo una autoridad que creo está haciendo las cosas bien y probablemente ese no sea el caso en muchísimas otras corporaciones y desde Chile estemos muy lejos desde donde se están tomando las decisiones. Evidentemente yo no tengo una respuesta para eso, pero sí desde el ejercicio del liderazgo sin autoridad pueden abrirse oportunidades de cómo yo hago ver arriba cosas que eventualmente no se están viendo y por lo tanto se están tomando decisiones equivocadas o no se están haciendo cosas como las que he explicado antes desde la autoridad. Y aquí, si yo lo hago solo, me inmolo, no tiene mucho sentido, pero ¿cómo articulo con otros? Quizás en este país, en otros países latinoamericanos, redes que existen dentro de esas organizaciones para poder levantar puntos de vista. La estrategia para una jefatura con un grupo a cargo en estos... La estrategia para una jefatura con un grupo a cargo en estos momentos sería la contención y basada en qué familia, estabilidad laboral, entiendo lo del equipo, ¿no es cierto? Una jefatura con un equipo, la contención. Sin duda alguna. Si además tú estás en una etapa de emergencia, piensa en ese gráfico que mostré antes, cómo se disparó el nivel de desequilibrio, muy por sobre lo que el sistema es capaz de tolerar. Pese a que está subiendo fuertemente esa zona de aprendizaje y por tanto esa capacidad adaptativa, todavía está muy arriba el desequilibrio. Por lo tanto, desde la autoridad es contención. Contención. Contención tiene que ver con contextos, tiene que ver con empatía, tiene que ver con visibilidad y tiene que ver también con lo que decía antes, ser franco. La franqueza en esto no necesariamente sube los grados de tensión cuando va rodeada de lo demás. Soy el CEO de una clínica y lo más difícil ahora es movilizar a nuestros equipos, técnicos, enfermeros, médicos, personal de aseo, etcétera, para que sigan trabajando sin tener miedo. La mayoría de la gente que trabaja no tiene estudios que le permitan... Y se me fue, pero ya estaba terminando. Bueno, esto creo que es más o menos parecido y mucho más exacerbado, desde luego, que el caso que puse de esa empresa de alimentos. Lo que están haciendo el personal médico en el país es loable. No estamos viendo nada todavía de lo que se viene. Cosa de mirar, ¿no es cierto?, todo el sacrificio gigantesco que la gente del sector salud está haciendo en países como España, como Italia. Arriesgando sus vidas permanentemente, todos los días. Aquí, de nuevo, el propósito. Y aquí, desde luego, la gente que trabaja en salud tiene, ¿no es cierto?, ese juramento hipocrático de entregarse por el resto.
pero también importa lo organizacional. Cuando yo pertenezco a una clínica, por ejemplo, en este caso, que ese juramento hipocrático lo ha tenido súper presente y ha estado siempre trabajándolo, va a ser mucho más fácil poder pedirle a la gente que haga ese sacrificio. Y obvio, decirlo, ¿no? Pero quizás a veces hay que reiterarlo. En otra empresa, empresa grande, productiva, chilena, donde como es productiva se le pide a la gente que vaya a las faenas a producir, bueno, desde el comité ejecutivo ellos van a las faenas también. Van a las faenas, han estado ahí escuchando a la gente. Y me decía, ¿no es cierto?, el presidente de esa empresa que ha ido a las faenas, me decía, es que hay que estar acá, porque yo tengo que escuchar que una persona me diga, jefe, es que no es que me preocupe enfermarme a mí, eso me puede preocupar un poco, lo que me preocupa es enfermar yo a mi familia. Eso es empatizar. Y juntos es posible buscar quizás, no soluciones porque no existen soluciones, pero modos de enfrentar esta situación mejor. Bien, creo que es la hora y ya creo que alguien me está cortando por ahí. Y es viernes, 8:30, espero que hayan disfrutado su pisco sour, su vino. Yo he disfrutado muchísimo el estar. Lamento tremendamente no verlos, los que han estado conmigo en clase saben lo importante que es para mí poder estar conectado visualmente, presencialmente, pero de algún modo he sentido la energía, el chat me ha ayudado harto. Así que muchísimas gracias y espero que haya sido de utilidad y que, bueno, más que nunca, que la fuerza nos acompañe en estos días de turbulencia, pero también de esperanza en un mundo mejor. Muy buenas noches. Bueno, gracias Juan Carlos, gracias a todos, otra noche de mucha gente conectada, gracias de verdad, muchos de ustedes nos han estado preguntando que cómo va a ser la continuidad, tendría que estar apareciendo en alguna parte de su chat en este momento, cuáles van a ser las próximas charlas de la semana, creo que por sobre todo reforzar la idea que nos deja Juan Carlos de agradecer a toda la gente que sale y le está poniendo pecho, ¿no?, a cada uno de nuestros países. Ahí en el chat veía gente que preguntaba sobre Perú, Ecuador. Es increíble lo que se ha logrado con estas charlas. Y nada, agradecerles el tiempo. Como hemos cerrado las últimas noches, manténganse sanos, manténganse cuidados en su casa. Y bueno, nos estamos viendo el próximo lunes con Ignacio Martín. Ignacio nos va a estar hablando un poco de cómo gestionar equipos a distancia y un poco liderar en este nuevo normal que tenemos por un tiempo, como decía Juan Carlos, pero que nada, siempre mirando hacia adelante. Gracias Juan Carlos, gracias a todos, buenas noches, y bueno, nos estamos viendo. Gracias. Buenas noches.